El Comando de Venezuela presentó el informe final sobre los resultados de las elecciones presidenciales. Concluyen que el trabajo de los testigos sí fue efectivo. Claudia Andrade nos informa. Popular, Leopoldo Más López asegura que, que el informe los de los técnicos que... certifica que en las mesas sí estaban los testigos. Dice que el 7 de octubre arrancaron con 99.8% de los testigos presentes y al cierre del proceso solo 4% se había ido de los centros de votación. Nosotros podemos revisar y lo hicimos con detalle que fueron los testigos que por alguna u otra razón fueron retirados de su centro, algunos de ellos forzosamente, por representantes del Plan República. ¿Cuántos testigos o cuántos votos estaban vinculados? A estos testigos que fueron retirados forzosamente, que es el 4%, 63 mil votos. Reiteran que solo falta 3% de actas que suman 66 mil votos de testigos que no las han querido entregar. Sobre los 108 cambios a última hora en el red para mudar de centros a los candidatos del PESUD con sus familiares y allegados, Abeledo pidió al CNE que rectifique. El Consejo debe anular esas migraciones. Y si no lo hace, ya tenemos un equipo de abogados trabajando en cuáles son las acciones legales. ¿Creen que las críticas de Adey Copey a López y a la MUD son por desinformación? Brickhead insiste en que la oposición mejoró en votos y organización. Pide participar en las elecciones regionales. Esta es una lucha continuada. Es una lucha en la cual recibimos una derrota electoral el 7 de octubre, que será una derrota política si nos desorganizamos. Será un gran triunfo político si seguimos luchando. López cree que el CNE falló como árbitro para impedir el desequilibrio en la campaña y abusos de poder. Claudia Andrade, Noticiero, Venevisión.